¡Eh, papoyetes! Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Monster Hunter World. Ya está aquí al caer el festival de primavera. Ya sabéis que empieza el día 6 de abril, o sea que nos quedan unas 12 horas aproximadamente y dura dos semanas hasta el 19 de abril. Mañana, día 6, vamos a aprovechar y vamos a hacer un evento de 12 horas con suscriptores de evento de primavera en el canal. Empezará a las 10 de la mañana y acabaremos a las 10 de la noche para ver absolutamente todos. Tengo un plan, no creáis que no. Eh, vamos a tener durante ese tiempo los NPCs, los monstruos, los... Los monstruos. Los personajes, las personas de, de Astera van a estar disfrazadas de primavera y también los gatos. Aparte de eso, desbloquean todas las misiones de evento que han estado bloqueadas o prácticamente todas, ¿de acuerdo? Se van a poder repetir todas. Eh, todo el set de Aloy, por ejemplo, del Horizon Zero Dawn, vais a poder volver a sacarlo si no lo sacasteis en su día. Street Fighter, todos los eventos de cosméticos, todo, 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 todo va a volver a estar de vuelta. De todas formas, lo que voy a hacer va a ser poner un enlace ahora en la descripción del vídeo donde está toda la lista publicada de Monster Hunter de todos los que van a sacar y así podéis comprobar si la misión que vosotros queréis en concreto va a estar o no va a estar en estos eventos. Mi idea es que los hagamos todos durante el directo de mañana. Ir entrando, empezar con el primero y iré publicando, os vais uniendo e ir haciendo todas las misiones de evento y alguna la tendremos que repetir para conseguir todos los objetos, para craftear todos los ítems. A ver si sacamos todo el contenido que nos hemos perdido estas semanas. Aparte, también se van a poder conseguir una serie de sets especiales de primavera que vamos a tener que estar muy atentos para conseguir estas piezas. Ya os voy a decir luego cómo se consiguen, lo pone aquí eventos estacionales o submisiones, lo que es que las submisiones, eh, las submisiones limitadas, ya sabéis, en la investigación van a ser en vez de, de una semana, de un día, entonces vamos a estar que tener que estar entrando haciendo día a día todas las investigaciones para poder conseguir todo esto, eh, vamos a ver, un nuevo gesto justo a tiempo, hay un nuevo paso de baile, hasta ahí todos contentos va a haber ofertas especiales, va a venir un barco especial a Astera que va a atracar ahí, eh, lo ponía por aquí eh, Estas ofertas es especiales en tiendas y servicios de Astera. Mientras duren dichas ofertas, podrás comprar objetos o pagar por los diversos servicios a un precio reducido. Como indica, en este periodo verás un barco especial atracado en los muelles de Astera. Podremos ir allá, también va a haber una música distinta de fondo, correcto, para darle un poquito de ambientación y se activará de forma simultánea para todo el mundo. El bonus de acceso diario, esto que siempre nos regalan un cupón, nos van a dar dos cupones al día de premio y alguna sorpresa más ponen por aquí. Y submisiones limitadas ya están diciendo que van a ser solamente de un día las submisiones limitadas dejarán de rotar semanalmente para hacerlo de forma diaria y pueden llegar a incluir objetos especiales del festival de flores de primavera como recompensa así que tenemos que comprobar esas submisiones limitadas todos los días mañana haremos unas cuantas también aprovechando que estaremos online para poder conseguir todo y aparte sacar nueva ropa para la encargada y para nuestro puggy de acuerdo durante el festival de flores de primavera tendrás un nuevo atuendo disponible para la encargada la ropa de esta estación de cadáver solo estará disponible durante el evento Correcto. Todo esto y mucho más en el Festival de Flores de Primavera. Y recuerda, puedes estar en Monster Hunter World, siempre es temporada de caza. Aparte de todo esto, acordaros que una de las misiones de evento que van a sacar va a ser la de la nueva gran espada, aquella que hicieron en un concurso de la comunidad para ver que se mandaba cada uno su diseño, tal cual. Ganó esta gran espada y los stats que va a tener son increíbles: 1008 de daño, es una auténtica barbaridad, menos 15% de afinidad, no está nada mal. Tiene filo blanco para estar más OP todavía y 510 de elemento escondido fuego que podemos utilizar, es lo que hace que podamos utilizar este arma tanto con una build elemental como con una build no elemental. Así que haremos varias builds y las subiremos al canal. Nada más, gente. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Os espero todos mañana en nuestro super maratón del canal. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Podéis darle like, compartirlo, suscribiros. Un saludo y hasta mañana. No olvides darle like, compartirlo y unirte a nuestra comunidad de Discord donde encontrarás un montón de gente con la que jugar y hablar de 你又回来了。